Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. Buenos días, como ya ha dicho Miguel, soy Viridiana, me conocéis mucho, no hace falta que diga todo lo que he estudiado en la vida, que ha sido mucho, pero estamos aquí hoy para hablar de las bandas de música y las agrupaciones en general, instrumentales y vocales. Pero antes de empezar, primero dar las gracias a Patrimonio por esta enorme labor que pone de manifiesto la importancia que tiene la música, que ha tenido y que tiene a día de hoy en el pueblo de Santomera, nuestro pueblo. Esta ponencia tiene el título Inicios de la música culta en Santomera. Inicios porque sé que esto nunca, de momento no va a acabar, así que la vamos a llamar Inicios. ¿Y qué es la música culta? Pues la música culta no es ni más ni menos que aquella música que está escrita en una partitura. Y necesitamos previamente de unos conocimientos para leerla, pero puede ser el caso que no tengamos esos conocimientos y estemos interpretando música culta. De acuerdo, más tarde incidiré en el tema, pero creo que la podemos diferenciar de la música tradicional que acabamos de escuchar, que es de transmisión oral, como bien hemos podido escuchar, cómo esa grabación tocaba y así aprendíamos, de voz en voz. En este caso, utilizamos partituras escritas por compositores y que tienen una estructura musical no mayor, pero sí más específica. Bien. Por ello he decidido dividir esta ponencia en dos secciones. La primera sección van a ser las agrupaciones instrumentales, es decir, las bandas de música de Santomera. Empezando por la banda de Santomera, de la que vamos a ver tres etapas, Los Parrandos, La Nueva Unión Musical. Y otra sección en la que vamos a ver las agrupaciones vocales, o coros o corales. La Coral Eudelpe y la Coral Virgen del Rosario de Santomera de las Amas de Casa. Para reunir las agrupaciones instrumentales y las vocales, voy a hacer un pequeño inciso porque no podíamos hablar de música sin hablar de Ginés Avellán. Entonces finalizaremos con una breve explicación sobre él. Pido disculpas, bueno, primero dar las gracias y segundo pido disculpas porque quizá he querido abarcar demasiado. Hay muchas cosas que decir, mucha información. Hablamos de casi un siglo, si no más de un siglo, perdón, de información que he intentado comprimir lo máximo. Así que, pues bueno, espero no equivocarme y espero sobre todo que lo entendáis. Bien, entramos entonces de lleno en lo que nos trae hoy aquí. La banda de Santomera. Una banda de Santomera que, como decía, tiene casi más de un siglo de antigüedad, actúa durante casi todo un siglo y de la que apenas conocemos nada. La única información que encontramos sobre sus inicios procede de un artículo que encontramos en 2017 escrito por don Ricardo Montes en el libro Historia de las Bandas de Música de la Región de Murcia, que estaba promovida por la Asociación de los Cronistas Oficiales de la Región de Murcia. En ella es Ricardo Montes el que pone la fecha inicio en 1880. Creo que ninguno estábamos ahí. En sus primeras sin embargo, la primera aparición que encontramos en un medio de comunicación es en el periódico. Se estará cargando. Es en el periódico, si no recuerdo mal, en el diario La Paz. Y data de 1886, solo 6 años después de esa fecha que hemos creído o que es la única que está reflejada de su inicio. Aquí podéis ver un ejemplo del periódico, le cuesta arrancar, en el que casualmente estamos en el pueblo vecino de Beniel acompañándolo en sus fiestas patronales. Bueno, ya sabéis que si vamos más lento es cuestión de la tecnología. Mirad, sábado 9 de octubre de 1886, nos cita a que el domingo 10 de octubre de 1886, no lo puedo ayudar,
Vamos a intentarlo. El 10 de octubre de 1886 actuaremos en Benín en las fiestas patronales. Aquí lo tenemos. Todos los actos serán amenizados por la banda de música de Santomera. Es el primer diario que recoge alguna actividad de las bandas de Santomera. Seguimos. Es a partir entonces de 1900 cuando más información tenemos. Por eso quiere decir que es cuando más vida tuvo esa banda. Lo encontramos sobre todo en festividades y en festividades religiosas y lúdicas, acompañando, por ejemplo, lo encontramos en las fiestas de Monteagudo, en las fiestas del Orquí, en el entierro de la sardina, que además muchas veces cita que el repertorio es murciano, por lo tanto nos invita a pensar que pues, son músicas de músicos murcianos, incluso vienen a Santomera. E incluso en 1906 participan entre los actos de Don Tenorio, de la representación de Don Tenorio. Tanta importancia tiene que justo al día siguiente hay una crítica que se llevó justos aplausos por lo bien que interpretó las piezas musicales que dio a conocer. Bien, esta primera etapa, podemos llamarla primera porque son los inicios, sigue por un pequeño periodo de inactividad y volvemos a encontrar sus noticias en 1921. Y por favor, atento a esta noticia, el diario La Verdad, 29 de marzo de 1921, donde habla de una nueva formación con nuevos trajes, con nuevos instrumentos y que esta banda estaba vuelta a reunir por una junta protectora de aquí de Santomera y seguro que conocéis estos nombres. Don Octavio Carpena, don Luciano Prior, que fue anteriormente párroco de Santomera, don Vicente Candel, el párroco actual en aquel momento, don Juan Martínez o don Joaquín Borreguero, que era concejal en aquellos momentos. Y se indica quién era su director, don Antonio Raya, también conocido por dirigir otras bandas en la época de bastante renombre en la región. A ver, todo eso parece. Otra de las noticias más importantes que encontramos se encuentra en la revista La Calle, una revista de Santomera. Desde aquí hago un pequeño inciso para manifestar la relevancia que esta revista tenía en Santomera, que recogía la información de los vecinos y no debería perderse. En fin. Gracias a este apartado de fotos del recuerdo, se indica, porque no hay en ningún periódico información al respecto, que en 1924 la banda de Santomera gana el primer premio de un concurso de bandas que hubo, y además con título de laureada, celebrado en la Plaza de Toros de Murcia el día 28 de julio de 1924. Es ya en 1926 donde aparece en otro acto importante para nuestra comunidad en Santomera, que es la boda de Conchita, hija de don Antonio Murcia y, bueno, de la familia Murcia, Rebagliato, si lo pronuncio bien. Ese día tan importante para el municipio se reconoce, un poquito más abajo, a ver si lo he encontrado, bueno, que estaba acompañado por la banda de Santomera, que interpretó durante el acto un programa escogidísimo. Esto que dices. 1926 empiezan las guerras y encontramos otro pequeño parón. Y ahora sí nos encontramos con una banda de la que ya tenemos más información. Una banda que podemos decir que surge a mediados del siglo XX. No sabemos una fecha exacta, pero sí sabemos que José Avellán la dirige. Aquí tenemos, si no me equivoco, a Ginés Avellán, a su padre. Tenemos al Chinche, al Bellot, al tío Ángel el Hornero, el Chapa. O sea, tenemos gente que por suerte ya hemos podido conseguir el nombre de todas estas personas para que permanezca ya no solo en nuestra memoria, sino también por escrito, si puede ser. Esta banda también se especializa en las festividades de los municipios de alrededor, incluso en los entierros de la sardina y en las procesiones de Murcia.
durante el último cuarto de siglo, a partir de 1975 aproximadamente, esta banda se segrega, se diluye. Por falta de director, José Avellán empieza a trabajar como músico y viene a recibir su propio sueldo, y entonces en Santomera se produce una pequeña segregación, ya vuelve a desaparecer y ya no se oye nunca más hablar de la banda de Santomera como tal. Ahora se oye hablar de dos bandas. Esa banda de Santomera se divide en dos: la banda de Los Parrandos y la banda de la Nueva Unión Musical. En primer lugar, hablo de la banda de Los Parrandos, una banda que hoy es importante en el mundo musical de Santomera. En sus inicios he encontrado en la prensa de la época un montón de referencias, tantas que no puedo incluirlas individualmente, más que nada por el tiempo que tenemos hoy, y os he puesto un pequeño reflejo para que podáis ver que en todas ellas se mencionaba, en las procesiones de Cartagena, en el Palmar, en Ceutí, bueno, en diversas poblaciones cercanas. Se especializan porque se consideran a sí mismos banda atracción. Es una banda divertida, una banda que forma un espectáculo. Y esto también lo sacamos del diario La Verdad de 1994, un artículo de nuestro conocido Blas Rubio, donde con palabras de Paco Bellot se reconoce que la banda de Los Parrandos no solo es reconocida a nivel regional, sino también a nivel nacional. Hace actuaciones en Cádiz, en Barcelona, en Salamanca, y en todas sigue siendo recordada por su buen hacer. Esto se debe en parte al esfuerzo del maestro Torres. El maestro Torres, desde sus inicios, coge las riendas como director cartagenero que dirigió una banda militar. Se vino a Santomera y cambió el nombre, cogió la banda de Los Parrandos y la llevó hasta todo lo que hemos contado. Está la psique en Cartagena, se le dedica una plaza en honor a su merecido esfuerzo en el campo de la música. Por otro lado, seguimos con la Nueva Unión Musical de Santomera. Esta banda, me da la risa floja porque tengo que hablar de mi padre sin decir papá, tengo que citar al santomerano Carmelo Molina, que como marcó la diferencia cogiendo a un grupo de niños de la población, José Avellán, a tocar todos los instrumentos. Él tocaba la tuba, pero enseñaba clarinete, enseñaba trompa y enseñaba trompeta. Cualquier instrumento eran conocedores. Y esta información venía porque era gente que tenía sus propios trabajos, pero se dedicaban, igual que la banda de Santomera, a seguir su pasión. Y esa pasión era la música, y eso les costaba, por un lado, estudiar, y por un lado les costaba comprar instrumentos y trajes, que no era barato, no era una inversión barata en aquella época. Bien, resalto en 1980 el primer festival de música en Santomera, organizado por la Nueva Unión Musical, y es la que recibimos a bandas tan importantes como la Unión Musical de Archena o la agrupación musical de la banda de la Granja de Rocamora, perdón. Dos bandas muy hermanadas, bueno, entre las tres bandas muy hermanadas. Esos niños con los que empezaron a formarse esta banda se fueron haciendo tan mayores y tan sabios y eruditos en el mundo de la música, que ya accedían incluso al conservatorio que estaba en aquel momento en el Teatro Romea. Y además, pues bueno, se especializan más que nada en las procesiones de la Semana Santa de Murcia, y tal es así la importancia que reciben que incluso son condecorados con premios como, por ejemplo, el de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, que es la iglesia de San Pedro, si no me equivoco, en Murcia. Entonces, a día de hoy, las dos bandas siguen vigentes y siguen transmitiendo y llevando el nombre de Santomera donde quiera que va. Bien, es el momento de empezar la segunda parte. Nos metemos con la coral Euterpe. Una coral que nace en el seno de la Asociación Músico-Cultural Euterpe de Santomera. En sus inicios, bueno, para iniciarla, fijaros qué curioso, se publicó un programa en el que vino la coral Codal, y famosa coral de la región de Murcia. Euterpe sigue creciendo. Desde sus comienzos, hace casi un año, o sea, estamos hablando ya del año 1984-85, la asociación ha ampliado considerablemente sus actividades. Ahora queremos abrir nuestro abanico y para ello comenzamos la formación de un coro. Doña Isabel Torregrosa y don Ginés Avellán
se encargan incluso de hacerle pruebas a las personas que se prestan y que quieren formar parte de esa coral. Su primer concierto data de marzo de 1985 y aquí tenemos el programa. Organizan ya un encuentro en el que vienen otras corales y aquí podemos ver cómo ya Amor que me cautivas, En casa del tío Vicente, Límpiate con mi pañuelo, canciones del repertorio popular, ya no solo español, sino también algunas del repertorio murciano. Esta agrupación coral llega hasta tal su preparación que en 1988 participa en el octavo certamen de habaneras y canto coral, celebrado en Totana, en el que obtiene ni más ni menos que el segundo premio. Y por lo bajini me han dicho que deberían de haber ganado el primero, pero por otras cuestiones no se lo dieron. Evidentemente, es recibir un premio en una agrupación coral que solo lleva 3 años. Quiere decir, primero, que han trabajado mucho y que ese trabajo, aunque haya sido memorístico, porque muchos de ellos no tenían conocimientos musicales propios, no sabían leer una partitura, sí saben leer una letra y a partir del trabajo de repetición se aprendían las canciones. Y podían hacer un programa de entre 8, 10, 12 canciones y se las sabían todas de memoria. Bien, este trabajo de doña Isabel Torregrosa, pues evidentemente ahí tuvo sus frutos, pero no fue la única directora de la agrupación. Más tarde pasó Carmelo Molina Riquelme, Carmelo Molina hijo, Pilar Gallardo, fue Santa Carrillo, que también fue profesora de UTERPE, e incluso Víctor Meseguer, entre otros. Me consta que otros directores estuvieron en momentos precisos. Así que pues he puesto los que pasaron temporadas más largas. Pues como decía, tal es la relevancia de esta coral, y de la que creo que poco conocemos, que en el año 1993 salió fuera de España, ni más ni menos que a Colevalenza, una ciudad situada en el centro de Italia, donde actuaron en el santuario con el centenario del nacimiento de la Madre Esperanza. En ese caso, un programa religioso, pero que tuvo sus frutos, fueron muy conocidos, hasta tal punto que mirad cómo el Papa dirige unas palabras no solo a la coral, sino, no a la coral en concreto, perdón, sino a esa audiencia, a todos los peregrinos visitantes de lengua española que vienen a conmemorar el centenario de la Madre Esperanza, pues bueno, su cordial y afectuoso y afectuosa bienvenida. Estamos hablando, para mi gusto, de palabras mayores. A partir de ahí tuvieron varios directores y finalmente se disolvió a finales de 1998 aproximadamente. Esto es aproximado porque aparecen en programas ya con la banda de UTERPE, pero se disuelve por esa falta de encontrar un director que dé ese asentamiento que tanto se necesita en una agrupación, porque para darle continuidad. Así que casi 20 años más tarde surge la agrupación Virgen del Rosario de Santomera. Si me permitéis, como están aquí, pues también me gustaría que supierais que solo uno de ellos tiene conocimientos musicales, el resto siguen haciéndolo todo de memoria, y es un acto primero de valentía, porque no todo el mundo se atreve, yo a mi edad no, pero a la de ellos menos, a hacer un acto de valentía de estar ensayando constantemente, de soportar ensayos y repeticiones para luego hacer algo que al final es una pasión. Y que es verdad que hoy aquí hemos dicho nombres, y esto, bueno, pues mira, lo voy a decir, hay muchos otros nombres que no decimos y son las personas que integran esas agrupaciones y son realmente las protagonistas, son realmente las que permiten que esto siga adelante. Pueden pasar muchos directores, pero sin personas del pueblo, como es este caso, que nutra la vida musical, no seríamos nadie. Yo puedo saber mucha música, si no tengo a nadie delante a quien mover, no puedo hacer nada. Entonces, pues desde aquí mi enhorabuena por hacer que, aunque seáis personas anónimas, algunos sí que sabemos vuestros nombres, y gracias por seguir haciendo que la música, en este caso coral, siga avanzando en el pueblo de Santomera, y además sigáis llevando el nombre de Santomera a otras poblaciones tan bien, tan a gusto y tan orgullosas y orgullosos como lo estáis haciendo. Muy bien.
para esto, pues simplemente decir que esta idea surgió de manos de Antoñita Sánchez, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Santomera. Y aquí tengo el acta del día 28 de febrero de 2014, donde, si quiere bajar, donde se toma la palabra la presidenta para informar de la formación del grupo de teatro y de la coral. En este caso, dirigida casi ya, pues el año que viene hacemos 10 años, por mí, que me da vergüenza decirlo. Y, pues bueno, una de nuestras actuaciones más destacadas, aunque tenemos muchas, y no pueden quedar en el tintero, pero no puedo decirlas todas, he seleccionado una que es quizá nuestra favorita, el himno a Santomera. Y aquí estamos en el concierto homenaje a Ginés Avellán con la banda de Euterpe, y vamos a escuchar un pequeño trocito. Vale, lo voy a parar un segundo para que coja un poco de brío y no se nos pare. Aquí tenemos dos representaciones bien importantes de la música actual de Santomera, la coral de las amas de casa y la banda de Euterpe. Vamos. Sé que estaba ahí muy a gusto, pero dura mucho y mira que lo he cortado. Me acabo de acordar ahora que lo estaba escuchando y es que quiero que entendáis la dificultad que no es solo aprender una canción, son aprender cuatro voces distintas. Luego cuando estén situados, porque nos van a homenajear a todos cantando una pequeña canción, vais a ver la dificultad, o sea, no, creo que no os podéis hacer ni cuenta de lo difícil que es cantar a cuatro voces distintas a la vez. Y además de memoria, eso de verdad os honra. Y hilo con este homenaje a Ginés Avellán y cómo no podía faltar en mí. Tú sabes, Ginés, y ya te lo digo a ti, el aprecio que te tenemos en mi casa. Y a mí no me has dado clase nunca, pero te quiero como si me hubieras dado y me hubieras dicho todo lo que sé. Eso es así. Entonces, pues mira, Ginés, que ya lo conocemos, voy a decir, no puedo decir ni por asomo, ni hacer referencia, ni a una pequeña parte de lo que significa en el mundo de la música, pero sí que me gustaría resaltar, primero, que fue, si no me equivoco, si no la primera, una de las primeras personas en poder ganarse la vida con la música en el pueblo de Santomera. Y eso era muy difícil. Además, ya no solo se la ganó, sino de qué manera. ¿De qué manera, señores? Nos ha dejado a todos los que estudiamos música después diciendo, pues ya la que hacemos los demás. Entonces, aquí está mi foto favorita y es verdad que yo estoy ahí. En ocasiones hemos tenido el placer de poder disfrutarlo dirigiendo. Y yo es que a mí me tiene ganas, no puedo decir más. Entre sus múltiples facetas, podemos decir un buen ejemplo, una palabra que lo describe es multifacético. Se dedica a la pedagogía, o sea, es decir, enseña música. Intérprete, con el clarinete, con el saxofón, prácticamente con lo que le diera. El piano en su casa, me consta a escondidas, ¿no? Difusor de la música, y es que Ginés es el que hace la unión entre la música culta, esta música que hoy he querido transmitir y explicar, con la música popular que hemos escuchado antes. Ginés tiene la magia, el don de poder unificar una jota, un canto de bocinas, que solo se oye aquí en Murcia, y meterlo, estructurarlo, darle armonía y darle una capacitación teórica, formativa, culta, y es un regalo para los oídos. Pues bien, ahí compuso para música coral. Aquí tengo un pequeño ejemplo de un arreglo, de una habanera que canta la coral Amadeus. Si me deja. Voces masculinas, femeninas, hay varias voces. Y
hace música instrumental, en este caso tenemos a Pilar Valero, pianista y docente en el Conservatorio de Murcia y amiga de cine, que nos ha deleitado con una partitura de piano, perdón, no puedo ampliarla. Componer otras obras, como por ejemplo si no recuerdo mal el nombre, corregidme, Sinfonía en Si bemol al auditorio de Santomera, ¿era Sinfonía? Obertura. Obertura, perdón, en Si bemol, para iniciar, para cuando se construyó el nuevo auditorio, o incluso tal relación tiene con Santomera que la banda de Euterpe en 2003 ganó un certamen de bandas con su obra La Suite Murciana. Hoy os voy a poner un pequeño ejemplo de una obra que compone para banda y dos saxofones. No me deja abrirla. Bien, y como yo ya he dicho al principio que estoy un poco influenciada por esa pasión que mi familia me han trasladado sobre Ginés, por no perder esa objetividad, he decidido que escuchéis, tengamos la oportunidad de escuchar en palabras de otras personas lo que significa, o el significado, muy brevemente, de, por ejemplo, poder estrenar esa obra que acabáis de escuchar. Y es que en el panorama de Murcia, e incluso también fuera de ella, Ginés ha sido y es muy importante a día de hoy. Hola, muy buenas, soy Víctor Cano, director de la Agrupación Musical de Blanca, y quisiera unirme al testimonio para resaltar la figura de Ginés Avellán en sus múltiples facetas, pero en este caso quería poner de relevancia el trabajo que hicimos desde la Agrupación Musical de Blanca cuando tuvimos la posibilidad de estrenar en el año 2017 en el autor Víctor Villegas una obra suya, una obra que se llama Vieja Europa, que la pudimos hacer con dos solistas de saxofón, Luis González y María García, y en todo el proceso además tuvimos la posibilidad de trabajar con él, de Ginés en los ensayos y de poder hacer un trabajo cercano a la parte muy muy profesional, y que una experiencia para las bandas, para las bandas de música, para mí concretamente el hecho de haber conocido en ese momento a Ginés Avellán de una forma más profunda y de haber podido comentar cosas sobre su obra y sobre muchos aspectos musicales, pues me enriqueció y me sentí tremendamente orgulloso y agradecido de poder hacerlo. Pero no queda ahí, también pues ahí teníamos a Víctor Cano, el director de la banda de Blanca, pero también instrumentistas que han tenido la posibilidad de estrenar una obra, y pues también han querido mandar un saludo a Ginés. Muy buenas a todos. Bueno, me pide Viri, esta iniciativa maravillosa, que hable un poco sobre cómo sería o cómo me siento yo, cómo me sentí el día que estrené aquella obra que se llamaba La Vieja Europa. Muy emocionante, porque la verdad que siempre estrenas cosas de compositores murcianos, y en este caso más de una persona a la que le guardo tanto respeto y admiración, para mí fue un día súper especial, súper contento de poder colaborar a difundir su música y a difundir pues esa calidad artística que él tiene, aparte de esa calidad humana que por supuesto rebosa siempre. Y nada, desde aquí pues muchísimas gracias por esta oportunidad, y que ya sabes, Ginés, que conmigo siempre estaré dispuesto a entrenarle y a tocar su música cuando él quiera. Un saludo. Bien,
Y ya para terminar, pues quería decir que de entre todas esas facetas que acabamos de destacar de Ginés, creo que habéis podido oír en boca de otras personas, no solo en la mía, que la faceta que más nos gusta es la persona que hay detrás. Así que gracias, Ginés, por una vida dedicada a la música, a tu pueblo y a todos los que estamos junto a ti. Cantemos ya, a la vega cantemos ya, un clavel y una rosa.